Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, teacher. How are you guys? Fine. Fine, excellent. Espérenme que ahorita me veo todo oscura. Uy, ahora me veo muy clara. Yeah. Ahí está mejor, ¿verdad? Hello, good afternoon. Is it raining, guys, where you live? Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Conchi, welcome back to the class. Thank you, teacher. Excellent. Very good, guys. Teacher, yo le quería mencionar que el día de mañana no me voy a poder conectar. Y el día de mañana nadie se va a conectar. Es que no va a haber clase mañana. No. Ah, es que me toca trabajar desde temprano, mejor aún. No, 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 mañana no hay clases por la independencia. Solo los pobres trabajan. Bueno, en realidad, todos somos pobres, de ahí que tenga que ver a Sueto, si yo pudiera trabajarlo, lo trabajara. Pero no, guys, porque miren, no sé si me logran ver que este ojo lo tengo súper chiquito. Sí. Hoy en la mañana fue horrible, o sea, pero lo tenía rojo, hinchado, chiquito. Pero gracias a Dios ya por lo menos rojo no está. Pero chiquito ahí sigue. No vayan a creer que me dieron un porrazo y vayan a denunciar. No, 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 no. Es que no sé denuncie, qué me pasó. Denuncie. Sí, yo, uff, yo lo hubiera regresado y denunciado, my goodness. Pero no, no sé qué, no sé si es como alergia. Me dijeron que también resequedad y por tanto ver la pantalla como que necesito protección, ¿verdad? Lentes. Pero bueno, aquí estamos dando la clase, eso no nos detiene. Solo si me quedo sin voz no puedo darle clase. Y de lo contrario les hago señitas, ¿right? Ok, yo guys. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Pero el día de hoy la clase la vamos a empezar un poco distinta. Ok. Siempre yo les comparto, and I share with you the date. But this time I'm not gonna share the date, okay? And you are going to write in the chat what date is today. Ya varias veces la han visto, ya varias veces, ¿verdad? Pero envíenla la privada. So it's only me that they can see it, right? Private. Send it to Inglés Corporativo and I can see it, okay? So let's see. Send the date, please. And guys, we're about to finish. We're close to the end of this module. ¿Verdad? Estamos cerca ya de terminar el módulo. Así que yes. Today is Tengo, me han mandado tres fechas y las tres fechas están diferentes. Bueno, ahí vamos. Si la han escrito de anteriores, yo la he dado anteriormente, ahí tomen de referencia. Para quienes se van conectando, me están enviando la fecha del día de hoy. The date. I need the date. ¿Escrito, teacher, o así tal cual la colocó usted? ¿Cómo me dijo? Es que no estaba ahorita en la clase. Le pregunto de que si escrita con letras o exactamente con el día y el mes y lo demás. Sí, como la escribo yo cada vez que la comparto. Ah, perfecto. Exactamente igual. Hasta las comas, los puntos, todo igual. La fuente de la letra, si pueden. Eso ya es exagerar. Miren, guys, me hice una terapia hoy en la mañana de ponerme unos pepinitos helados en el ojo, pero qué rico se siente eso. Oh, my goodness. Jamás lo había hecho en la vida. No sé por qué no hice eso antes en mi vida y ahora quiero volver a hacerlo. Qué relaxing, right? Uf,
A ver, sí que ya me la mandaron correcta, yes. But, yes, excellent. So, so far, good job, Vanessa. Good job, Emperatriz. Good job, Karen. Lady, give me a second. Como que se va la voz, ¿verdad? No, 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 yo apagué la, el micrófono porque también las alergias. Oh my God. Es que estaba cocinando y rapidito me vine a dar la clase y estaba haciendo algo con pimienta, así que algo se debe haber quedado. Menos mal que eso no lo hago en clases presenciales. ¿Se imaginan un estornudo en clases presenciales? Todo... ¡Vámonos! Un error que ha cometido, se ha cometido bastante aquí, es que la T of Tuesday la han escrito en lowercase. Y tiene que ser capital letter. ¿Qué es capital letter? ¿Mayúscula? Exactly. Letra mayúscula. Mm-hmm. So the T, you have sent me a lot of T's Tuesday with lowercase, and it's not lowercase, capital letter. Ajá, ajá. Ajá. Algo que les enseño todos los días y no puede ser que ahí me les vaya. It can be true. Oh my goodness. Well, okay. So help me write the date. So let's do it here. So today, what is the day today? The day. Tell me the day. Tuesday. 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 Oh my God. Like that? Yeah. Okay. And then coma. And then what? September. September. Capital letter two, right? Yes. Then? 14. 14th. 14th. Yeah, exactly. We have the ordinal number. 14th. And then the year is? 2021 or 2021. So it can be that you write two commas. If you did it like this, it's okay. But if you, I prefer to do it like this. I don't know. For me, it looks better. Para mí se ve mejor. But if you want to do it the other way, it's okay. Okay, so repeat. We have here the first thing is the day. Then the second thing is the month. Then the date. The specific date, and then we have the year, okay? Yes, teacher. Yes. Okay, very good. Okay, teacher. Excellent. Gloria ahí siempre diciéndome buenas tardes. Very good. Gloria, me siempre me participa. That's good, Gloria. Thank you very much. I appreciate it. Ah, porque no saben lo horrible que es estar en una clase donde nadie quiere hablar. Ah, that's, oh my goodness. Se siente el día tan largo. Bueno, las horas, si son dos horas tan largas. Oh my God. Pero bueno, thank you for participating. Yes, it's Tuesday. Tuesday, that's the pronunciation of the day. Tuesday, September 2021. And thank you for repeating. No están ahí como, bien hecho, teacher. Muy bien, ya puede hablar inglés, teacher. Right? Yeah. Good job, teacher. Okay, guys. Well, let's practice this. the tongue twist. Why do I have some little people? Do you remember the first day that we were a lot of people here? Ahora solo estamos quedando los... Y las perseverantes, bueno, las perseverantes, porque ya no veo a, ¿quién era el compañero? ¿Carlos creo que era? Carlos. Yeah, I don't see him anymore. So, only ladies and lady. Very good. So, I'm going to share my screen so we can practice the tongue twister. And I'm going to do pronunciation for you again. Remember, it's Betty. But very, but a bit of butter.
Butter. Butter. Butter. Butter. Body butter. Very bad. Very bad. Was bitter. Was bitter. So very bad. So very bad. A better butter. A better. A better. And it was better. And it was better. Than the butter. Than the butter. Than. Very bad. Very bad. No es before, ¿verdad? Es before. Before. Excellent. Before. Good job. Before. Cuando hago esto, sí se puede ver mi silla de atrás. No me había dado cuenta. Es que así es bien fácil. Cuando usted no vaya, no está solo. Yeah, no, but remember, the first things that you have to remember is, if you have a letter U and a letter E, the pronunciation... No se ve bien esta cosa. The letter U, no se ve menos. U and E, the pronunciation will be butter. So this one. Le voy a marcar así con rojito las que son butter. Okay. Butter. 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 Le caen bien a mi gallo ustedes. Por eso canta cuando ustedes están aquí. Bitter. Miren, bitter. ¿Cuándo lleva qué? Lleva una letter I y una letter. Ajá, las letras en inglés. Bitter. A ver, bitter, butter, butter, bitter, 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 bitter. Solo esa vez dice bitter, creo, ¿verdad? So only one bitter. Okay, okay, okay. And now, better. Better. Okay, look at that, better. Better has two letter E. Two letter E. Okay. Quiero ver. Better, 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 better. Y la que vamos a ponerle una estrellita. Como que estuviéramos little, pero claro, así se aprende. La que tiene la estrellita se dice but. Como con double A. But. No bat, porque si me la dicen con una corta me dicen murciélago. Como Batman. But. But. So. Como arrastrada. Ajá. Qué arrastrada esa. Very but a bit of butter. But the butter, very but, was bitter. So very but. A better butter, and it was better than the butter very bad before. Yes? Pero cuando se dice yes. Rápido, yo siento que es de but, de compró en pasado, se oye como que cortita la pronunciación. No, pero yo digo very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad, a bit of butter, and it was better than the butter very bad before. But, no estoy copiando, but. Que está viendo hacia arriba. Ah, ¿saben ustedes que dicen que depende para el lado que uno vea? Está mintiendo. Ah, eso no me la podía. Supuestamente el hemisferio izquierdo es verdad. El derecho es mentira, porque es donde imaginamos. Para que sepan, ya le di, híjole. Ahora sí ya no tiene escapatoria el que les quiere mentir. Pero sonaría diferente si yo dijera very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter. No, o sea, suena diferente para mí, sí, es que no sé. Claro que con la práctica se escucha, pero... Se agudiza el oído. Ajá, se agudiza. Porque si yo dijera but, lo dijera así como corto, súper rápido, but. But, pero yo digo very bad, but, incluso, bueno, es que no sé, lo digo rápido, pero lo siento, siento la diferencia. Pero intentemos. ¿Me decía? Y la pronunciación de espero, de la primera palabra de la segunda línea. But. But. But the butter very bad, very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad a better butter, and it was better than the butter very bad before. Ok.
Okay, let's go and practice for a while. Ya les mandé hasta, hasta les dibujé ahí cómo va a ser diferente. The situation. No le tomamos la fecha, no le tomamos captura. ¿No le tomaron captura? Yo no. Sí. ¿Quién le tomó captura? Compártanlo, porque a mí ya no me va a aparecer. Yo. Compártalo, ahí tiene la oportunidad de compartirlo. Usted. Usted la tomó, Iri. Ok. A ver, a ver. ¿Quién la tomó? Aquí compártalo, aquí, aquí está, el, le doy la oportunidad de que aquí la pantalla, ahí pueden darle compartir pantalla y me lo enseñan para que las compañeras le tomen captura. Yo la tomé, teacher, pero como le hice caso a usted de poner todo en inglés, no sé, no sé cómo colocarlo. Ah, ¿y está en el teléfono o en la compu? En el teléfono. Nadie más me le tomó captura, solo Melissa. Oh my goodness, oh my goodness. Imagínense que si tuviéramos que ir con, se puede revisar cuaderno. Vaya, vamos a ver, vamos a ver. Vaya, lo voy a hacer con signos mejor para que así sea. So, el but sería la estrellita. But. Luego vamos a poner un corazoncito en butter. Luego vamos a poner un chequecito en better. ¿Solo esos better tengo? Yeah, I think so, right? Just two. And then we're gonna write an X in bitter. Uh-huh. Creo que solo será marcado, ¿verdad? Yes, I think so. Yes. Y luego vamos a dibujar aquí una cosita así que diga que esto es before. No me vayan a estar diciendo before. No sé dónde me sacan ese before. Yes, ahora sí tomamos captura. Yes a la one, yes a la two, yes a la three. Bye bye. Es el sonido ya del gallo, significa que ya es hora del breakout room. Yes, that's what it means. Okay, let's go, let's see. Yes, I think this is good, let's go.
very bad. And it was very dead. Better. ¿Cómo? Better. Better. Okay. Better. Better that the beater very bad before. Okay. Vuelvo yo. Very bad, a bit of butter. But the butter, very bad, was bitter. So, very bad, better butter, as it was better than the butter, very bad before. Qué barbaridad, no me pueden tomar corríjame. Una mejor, no me pueden tomar una mejor captura como salgo en esa captura. Oh my goodness. Qué barbaridad. Corríjanos, teacher, la pronunciación. No, usted está bien. Ahí lo dijo bien. Pero la anterior me recuerden que la que tiene estrellita es bat. Bat. La que tiene corazoncito es butter. Bar. La que tiene X es bitter. Bitter. La que tiene un chequecito es better. Better. Ok, y con eso nos vamos. ¿Escucharon, chicas? This time, okay. Second. Ah, perdón. No, no. Can you say? Very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad, a bit of butter, it was better than the butter very bad before. Okay. Hello, Patty. Hello.
Hello, hello. Están en actividad, los esperamos. Están haciendo breakout, están haciendo como práctica de pronunciación con el tongue twister. No sé si quiere ir usted a practicar o quisiera estar acá esperando. Si quiere, la verdad es que no me lo puedo bien. Para que practique, pues podría ir a escucharles. Gracias, teacher. Ok. Ya casi terminamos, pero un ratito que vaya ayuda. Gracias. Ahí estamos. Excelente. Gracias. Hola Conchi, ¿sí me escucha bien ahora? Conchi, ¿me puede escuchar? No sé si usted tal vez quiere hablar y tiene el micrófono apagado. Hola, hola. ¿Ahora sí me puede escuchar, le digo? Sí, sí le escucho. ¿Y no se escucha trabado ni nada? No. Vaya, entonces sus compañeras ahorita vienen, entonces todos modos las vamos a esperar aquí, porque tal vez en lo que la mando al breakout room la puede volver a sacar. Ah, vaya. Ahorita vienen, de todos modos, ya vienen, solo las vamos a esperar un ratito. Gracias. Bueno. Hello. No me gusta cómo se me ve la cara hoy. God, I hate it. Como que yo estoy contenta, estoy triste. Estoy contenta, estoy triste. Así me siento, you guys. Oh my goodness. Bueno, anyways. Desde que yo trabajé en San Salvador la primera vez, me acuerdo que trabajé para el ITCA. Y fue la primera vez que yo escuché que alguien me llamara seño. Seño. Jamás en la vida alguien me había llamado seño. Yo me sentí tan vieja. Pero ahora entiendo que así le llaman a la mayoría de las maestras, ¿no?
seño, seño. Así es. Ajá. Y aquí no decimos eso, aquí no decimos seño. Aquí decimos niña. Es muy común, por ejemplo, de, digamos a Patty, le dirían ni a Patty. Yes, aquí le dirían así, pero no en general, aquí no se le dice solo a las maestras, se le dice a todas las personas en general, como decirte respeto, y ya súper respeto, así grandísimo, pero que usted sea la persona aquí top, le dirían doña, pero solo si ya fuera aquí como uy, ¿verdad? Tiene propiedades a montones y... Doña Ana. Doña Ana, ajá, y es como que híjole, y... Ahí viene Doña Ana y todo el mundo empieza. ¿Quién? Right? Yes, yes. They have a money. Yes. Otra cosa es que nosotros aquí en Oriente decimos sopa de puya. Y yo he escuchado que allá se dice sopa de pata. Ah, ¿qué es eso de allá? In my life, I don't... Listen, right, right. Esas son cosas que imagínense. Somos un país tan chiquito y cambia. Chuco con azúcar, dicen que toman ustedes. Delicioso. Riquísimo. Uy, el atol chuco, el atol rosado. Sí, aquí es salado. Saladito. Frijoles. Con chile y frijoles. Con chile y frijoles. Y al guaste, así se dice. O sea, no me gusta ni dulce ni mi imagino salado. Fiambre. Ustedes nunca han comido el 2 de noviembre, fiambre, ¿verdad? No, no sé qué es eso. ¿Ya ven? Delicious. Delicious food. Imagínense cómo cambian las cosas. O sea, es un país tan pequeño, porque de La Unión a Santa Ana yo creo que son 4 horas. 4 horas y media, 4 horas y media. Y no, o sea, y tan cambia todo tanto. Por ejemplo, yo lo que siempre les digo a mis alumnos y se quedan como, ¿qué, teacher? ¿Qué? Es que para ustedes, ¿qué es una paila? Les digo. Ah, sí. Es donde me ponen más o menos esto. Más o menos así, algo así. Para ustedes es un huacal. Para nosotros es un huacal grandote. Y para nosotros es donde se pone el vaso, donde se pone la taza. O un pedazo, o un platito chiquito, me han dicho. Sí, aquí sí, en Chalchuapa sí. La paellita es donde le ponen, si usted va a tomar café, ¿dónde le ponen el pan dulce? Ajá. Aquí no, para nada. Pero imagínense, siempre he dicho yo eso, siempre he dicho yo eso. Si yo voy allá y ustedes me dicen, teacher, hay pastel, tráigame una paila. Yo voy a aparecer con un guacalote así, le voy a decir, ¿dónde? Una aquí pailita. No, pero paila, pailita para mí es un vocal. Siempre, pero chiquito. No han comido fiambre, no saben que es un chute tampoco. No. ¿Así? No. Sí, yo sí es sé. Es hermano del aguacate. Ajá. Es un hermano del aguacate, pero es delicioso. Sí, eso sí lo conozco. Y aquí enseñándoles inglés y pensando en todo lo que están diciendo como... ¿Qué es eso? Yeah, for me... Emperatriz, you have something to say? Sí. Yo quería consultarle algo. Recuerdo que haciendo lo de la tarea, o sea, lo del complementando los exámenes de esta, la cuarta, la quinta, creo que es de las horas, yo veo que había una respuesta que tenía que uno que decir la hora y decía guión H-O. Mi pregunta es ¿por qué? La hora y guión H-O. Ajá, la palabra O-H-O. O-H eso, y ahí guión. ¿Y eso está en la plataforma o dónde? Sí, en la plataforma lo vi. ¿Y el ejercicio se acuerda qué número es? Exactamente, no, pero creo que es en esta, en la quinta, son de las primeras. ¿Es el primer ejercicio, Ticha? ¿El primer ejercicio de la unidad cinco. De la sección 5? Sí, es el primer ejercicio de la, como de la hora, de la forma simple de decir y la forma complicada. Ah, pero no me saben el número del ejercicio. Espérenme. Ah, pero ahora que ya les di lo de la hora, sí se fijaron, ¿verdad? Que eran dos opciones. Ajá. Vamos a ver, hora. No, este no es el de la hora. Este tampoco es de la hora. Gracias. Oye, el de donde está una imagen y dice México, New York City, la hora que está ahí, ¿verdad? Ajá.
Ah, no, 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 no. Y en, incluso en el, ¿cómo se llama? En el video salen indicando el caballero. Me dicen que sí y no es ese. Espérame, que tengo que buscarlo. Sí, ahorita porque... no tengo la máquina, no, que estoy sola con el puro teléfono. Si vamos, no me equivoco, hay un audio y hay unas imágenes que dice que en Irlanda es tal hora y qué está haciendo. A ver, pero... porque hay dos, por eso les digo que me digan los números de los ejercicios, porque está este. ¿Dónde están las horas? ¿Dónde están las horas, cabal? Ahí, este. Ahí, cabal, cabal, okay. Ahí dice, ay, para ver, uy, cómo se menea. ¿Dónde? Más. ¿Aquí? Dice, espérenme, de dos maneras, más. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Usted me dice por qué dice la palabra O, no O-H, O-H-O. Ajá. Porque así también se dice el cero, les había comentado, que es el zero, okay. Se dice O. Entonces, si yo tengo que son las 10 y 5, yo no voy a decir 10:05, voy a decir 10:05. Porque hay un cero antes de ese 5. Entonces, para ser bien específicos, decimos 10:05. O si son las 11 y 5, yo digo 11:05. Ok. Entonces, hola. Es que esa fue la clase que yo pedí permiso porque me vinieron a buscar aquí a la hora de receso. Claro, ese vinieron. Ajá, ajá. Este fue el día. Ajá. Ajá. Pero, dígame, Conchi. Yo también tenía una pregunta en la clase de ayer. Yo escuché una parte, vi en el video, ¿verdad? En la noche, una parte para decir la, digamos, las 11:30. No entendí muy bien cómo se dice half past. Half past, porque half, pertenece a la primera mitad todavía. Ah, cuando es la hora y media, es así. Half past, half past. Y la hora que es. Por ejemplo, si son las 11:30, half past 11. Pero si fuera las 11:30. Solo half past 11. Gracias. Es que el half es mitad. Half o es half. ¿Que le vaya bien? Half. 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 Ahora, sí se puede decir, Conchi, de la siguiente manera, como 11:30 o 11 and a half. O 11:30. Esa es la manera fácil, pero les explicaba de que la difícil se conoce porque a ustedes les van a decir la hora de esa manera y usted se va a quedar como, ¿y qué me está diciendo? So we need to know, right? Ahora, Emperatriz, con respecto a lo que usted me estaba preguntando, también es, si yo tengo de las, a partir de las, del minuto 1 hasta el minuto 9, se puede utilizar ese O. Entonces, por ejemplo, si son las 11:01, 11:01. 11:02, 11:02, 11:03, 11:03, y así hasta el 9, 11:09. Ok. Y como son números solitos, entonces se les puede agregar este complemento. No me digan. No, this can be happening. No. Genial. Awesome.